La estrategia de lectura palabras más palabras va enfocada a personas que presentan alguna necesidad educativa o alguna discapacidad. Está planteado desde ese fundamento. Está dividido en cuatro etapas. En la primera etapa hablamos de la discriminación y la percepción, así como todo lo sensorial. En la segunda etapa estamos abordando lo que es la relación de la palabra para conformar un significado. En la tercera etapa se alude principalmente a la división de la sílaba para poder entender cómo se conforma esa palabra que se ha aprendido de manera global. Y en la cuarta etapa se dedica principalmente a la lectura, a favorecer cada uno de estos aspectos que se requieren para concretar el proceso de lectura y a su vez puede favorecerse también la escritura. La primera etapa nos va a dar bastantes elementos dentro de los cuales el niño va a ir reconociendo diversos momentos. En el primer momento llega el tiempo de identificar tamaños y va a identificar dos tamaños, grande y pequeño, y va a hacer comparación entre uno y otro. Nosotros podemos hacer esta identificación a través de diversas estrategias. Por un lado pueden ser canciones, pueden ser formas, pueden ser tamaños y la diferenciación tiene que ser clara. En este caso hay un campo semántico que va abordando esta temática y por ejemplo aquí un árbol tiene relación con las hormigas y va haciendo la diferencia entre grande y pequeño. El humano vive en la tierra y va haciendo la diferenciación igual grande y pequeño. Dentro de esta misma etapa lo que vamos a trabajar son los colores. Los colores los podemos desarrollar en diversas formas, pero nosotros los vamos a presentar así. Este material lo que nos va a permitir es hacer diferenciación por dos colores. En este caso van a ser primarios y vamos a empezar con el rojo y el azul. Y vamos a ingresar diversas imágenes que permitan al niño poder identificar dentro de lo que hay en su contexto. Por ejemplo, en este caso, todas las imágenes en este material van a tener velcro. El fin de poder utilizarlo es que sea más fácil la manipulación y poder ir prendiendo y desprendiendo de acuerdo a la necesidad que se vaya teniendo. Una vez que el niño comenzó a hacer la diferenciación entre un color y otro, nosotros podemos pasar a revolver. Dentro de esta parte de revolver, nosotros vamos a ir pidiéndole al alumno que vaya identificando cada una de las imágenes. Entonces vamos a utilizar también la parte de percepción a nivel visual. Entonces le puedo decir, dame la flor azul o dame el carro rojo, y él tendrá que irlo situando en cada uno de estos espacios. Dentro de esta misma etapa viene otro contenido que tiene que ver con trazos. En estos trazos vienen en diferentes momentos. Los primeros trazos que va a realizar el niño van a ir enfocados a un trazo grueso. Entonces, estas láminas están hechas de cartón con una protección de plástico con el fin de que sea un material que se puede ir reusando. Le damos la línea del punto de inicio al alumno para que él vaya realizando sus trazos de manera seguida. Podemos iniciar desde trazos libres hasta ir conformando estas imágenes en las que él ya en una imagen más grande y más gruesa a nivel motor, él puede ir manipulando. Empezamos desde la parte del círculo. Una vez que comenzamos, que pasamos el círculo, podemos ir comenzando con líneas, curvas, rectas. Después de que el niño ha trabajado en estas imágenes o en estas formas, vamos a pasar a trazos más finos. En estos trazos más finos se pueden encontrar de manera inicial líneas en las que el niño va reproduciendo cada una de estas a partir de un punto inicial, o bien en las que ya aparecen más de un elemento y ellos van haciendo la conformación de las mismas formas. Esto permite que el niño vaya identificando varios aspectos. En el caso de cuando empezamos con el trabajo de color, vamos haciendo el color y también vamos trabajando la forma. Dentro de la primera etapa también se va a desarrollar otro momento importante en el que el alumno ya va haciendo una secuencia guiada. Vamos a llevarle el chocolate, por ejemplo, a la hormiga.
Y entonces yo voy colocando un elemento de su interés y él va haciendo los trazos por cada una de las líneas. El pastelito, y también empleamos otra forma. Así sucesivamente podemos ir trabajando esta parte de líneas. Una vez que el niño ya aprendió a hacer todos estos trazos, pasamos a una parte libre, en la que a partir del reconocimiento en igualdad va a ir desempeñando la búsqueda de uno con otro dentro de dos columnas, que puede ser de esta forma, y podemos hacer los desplazamientos. Primero, es importante que desde la parte sensorial podamos trabajar con el dedo para guiarlo, y posteriormente ya podamos utilizar un plumón, pintura, de acuerdo a lo que nosotros podemos ir trabajando o desarrollando de cada una de estas opciones. Hasta aquí comprende la primera etapa de trazo. En esta misma etapa vamos a encontrar otro contenido que tiene que ver con campos semánticos. Yo les voy a presentar hoy dos campos semánticos. Uno tiene que ver con animales y otro tiene que ver con frutas o verduras. Como les mencionaba, para este material nosotros utilizamos una caja de cartón, le pusimos fieltro, y esto nos va a permitir que este material con velcro podamos utilizarlo de diferentes formas. En el manual de palabras más palabras vienen unificados algunos campos semánticos. Sin embargo, de acuerdo a los intereses, gustos o predisposiciones que tienen los niños, nosotros podemos hacer modificación de este vocabulario. Yo en este caso voy a trabajar un vocabulario que tiene que ver con verduras. Y yo aquí ya tengo la conformación de mis palabras. Lo importante es que el niño comience el reconocimiento de estas imágenes. Y en estas imágenes tengo que reconocer la forma, el color, el tamaño, el olor, el sabor, que es en donde nosotros estaríamos trabajando la parte sensorial. Hay muchos niños que no tienen como tanta sensibilidad justo por las alteraciones sensoriales que pueden tener. Es importante que si vamos a trabajar con alguna de estas frutas, podamos preguntar primero a las familias si tienen como alguna alteración a nivel sensorial con los alimentos, y esto nos pueda no generar una situación disruptiva dentro del grupo. Una vez que nosotros ya tenemos todos estos materiales, voy a comenzar a reconocer, una, que el niño vaya despegando las imágenes de aquí para reconocerlas cuando le diga dame el jitomate, o dame el elote, o dame la papa, y o la otra puede ser de pega la papa, pega el elote, o pega el jitomate. Y él puede ir organizando esta información en todos estos aspectos. De esta misma forma, nosotros vamos a presentar al niño otro campo semántico. Este segundo campo semántico tiene que ver con con el campo semántico de animales. Y en este campo semántico de animales, lo que voy a ir realizando con él pueden ser diversas situaciones. De manera inicial, que él pueda ir reconociendo cada uno de los animales por color, por forma, por tamaño, y en un segundo momento que pueda ir utilizando la parte auditiva para escuchar un sonido y relacionarlo. Digamos que yo escucho wow, wow, y entonces busco uno de los animalitos que tengo aquí, él me lo entrega o me lo intercambia y yo estoy trabajando dentro del mismo cuadernillo, pero ahorita en un material que es más grande y que puede ser mucho más atractivo para ellos. Una vez que yo ya acabé de utilizar el material, puedo hacer el pareo de estos mismos materiales, buscar dos perros, dos vacas, dos patos, dependiendo de los materiales que yo tenga o de las habilidades que yo pretendo desarrollar con ellos. Puede ser con diferentes temáticas. Hasta aquí abordaríamos la primera etapa de palabras más palabra. En la segunda etapa de palabra más palabras, lo que tengo que buscar es la asociación o correspondencia de la imagen con los objetos. Aunque pareciera que ya fue una etapa inicial o pasada, aquí voy a trabajar con la desnaturalización de los objetos. Voy a ir buscando que de mi objeto concreto vaya pasando a los dibujos y posteriormente a las palabras,
que este va a ser el complemento que nos va a dar la segunda etapa. Es importante que desde esta primera etapa, yo desde la primera etapa y en el proceso, el pasito de la segunda etapa, yo vaya trabajando con estos materiales a nivel concreto. Una vez que yo los voy, que yo los voy manipulando, que los voy oliendo, que los voy sintiendo, que percibo si es ovalado, redondo, fino, grueso, si tiene olor, sabor, yo puedo ir pasando a cada una de estas etapas. Este proceso va a ser muy importante en la segunda etapa y lo puedo hacer con mi misma temática que yo ya tenía en la primera. Lo único que voy a comenzar a trabajar es, a través de la lectura global, ir brindando al alumno diversas palabras que vayan en correspondencia a este objeto. Entonces, yo aquí tengo mi jitomate o mi tomate, lo voy a asociar con la imagen y voy a darle al niño elementos ya de palabras estructuradas. De la misma forma, voy a utilizar mi campo semántico de animales y lo que voy a hacer es que voy a tomar de ejemplo a mi perro. Entonces, aquí voy a tener igual, podemos rescatar los animales domésticos que tenemos en casa y podemos tener a nuestro perro y hacer la asociación con este perro que yo tengo en esta imagen. Igual, si yo escucho ¡pum, pum! Entonces voy a tomar mi imagen, voy a trabajar dentro de la imagen el perro y voy a trabajar con mis portadores de texto en identificar dónde está mi palabra. Y aquí puedo ir metiendo algunas variantes y puedo irle preguntando o diciendo, debajo de la palabra donde dice perro vas a colocar el perro. Y él puede tener la oportunidad de hacer esto. Puede ir arriba o la palabra puede ir abajo. Puedo dejar el perro y darle el portador de texto. También puede elegir en cuál dice perro y después colocarlo. Estas variantes nosotros las vamos a ir considerando de acuerdo a las habilidades que tengan cada uno de los pequeños con los que vamos trabajando. Esta misma etapa nos va a permitir ir avanzando en el proceso de aprendizaje del niño y pues evidentemente también en la lectura. La lectura a nivel global y con apoyo de portadores de texto. Una vez que yo ya identifiqué mi perro, puedo seguir trabajando a nivel sensorial. Y entonces aquí puedo enseñarle las croquetas. Antes de hacer una oración en este caso, yo voy a ir trabajando con ellos, que ellos vayan oliendo a nivel sensorial estas croquetas y hacer la simulación de que yo le puedo estar dando de comer a mi perro. Si yo tuviera un perro en casa, puedo ir trabajando esta manipulación de objetos también para ir desarrollando esta segunda etapa. Una vez que yo voy trabajando en esta, dentro de esta etapa, voy a ir trabajando también la consolidación de algunas oraciones sencillas y puede ser de dos formas. Una en la que tengo a mi objeto central, en este caso que es el perro, y a partir del perro puedo ir haciendo mi oración. Por ejemplo, el perro come croquetas. Y en esta identificación de toda la palabra podemos ir rescatando que él ya va teniendo otros referentes con respecto a este primer objeto, que es una necesidad básica que es comer y un complemento o sustantivo que es las croquetas. Esa sería nuestra segunda etapa. Y en este caso, bueno, pues yo lo tengo aquí en este trabajo, que es como un portafolio, pero es importante rescatar que este cuadernillo o esta serie de cuadernillos, porque viene uno por cada una de las etapas, viene ya destinado de acuerdo a lo que se va a ir trabajando. E insisto, viene ya con un material que va rescatando diversas cosas del contexto. Entonces aquí ya viene igual la asociación de la imagen con la palabra y conforme va pasando la etapa, lo que yo voy haciendo es que se van eliminando las imágenes y posteriormente vienen estas las palabras, pero vienen separadas. Este es un material que regularmente se trabaja ya en Mikado, porque lo que va sucediendo es que podemos ir conformando una carpeta que nos vaya permitiendo ir organizando la información y que lo que utilizamos en la primera etapa sea funcional no solo para la primera, sino que de manera progresiva en el aumento de la dificultad nos va llevando hasta la última etapa.
Aquí, pues bueno, vienen estas temáticas, pero también hay en la conformación ya de la carpeta, nosotros podemos ir metiendo diversos elementos. Ahorita, pues bueno, son esos los elementos que vamos a trabajar, pero por ejemplo vienen también actividades del cuerpo humano. En el cuerpo humano vienen diversas imágenes o palabras con las cuales vamos a trabajar. Y por ejemplo aquí dice ojo y es una cuestión de ir relacionando. Conforme va avanzando, yo puedo, aquí me viene otro elemento, en este caso que es la boca, y yo puedo ir trabajando que él vaya identificando cuáles de estas palabras van a ir asociadas a la imagen. Nosotros podemos desarrollar otras imágenes, otros contenidos anexos a estas etapas. En este caso, se conformó una lotería, se separaron las tarjetas, aquí vamos a trabajar de manera inicial la parte sensorial en aspectos de que pueda leer, que pueda probar, que pueda tocar, que objetos que pueda mirar, cosas que pueda sentir o cosas que pueda escuchar. De las mismas partes del cuerpo se van desprendiendo otras temáticas, como la identificación o la organización de las partes del cuerpo, la familia, el género, si soy hombre o soy mujer, y los integrantes que van apareciendo no solo en la familia directa, sino a nivel global. Entonces, esta carpeta lo que nos ayuda es a tener todo este contenido ya listo para que pueda trabajarse. Y pues bueno, aquí viene un contenido ya específico, no necesita ser el mismo contenido o ser trabajado, pero sí necesita desarrollarse de la misma manera. Entonces, las etapas pues suelen ser flexibles con la parte del vocabulario, pero es importante que en todo momento tengamos diferentes objetivos de acuerdo a las situaciones personales del alumno, a sus intereses, y pues evidentemente encaminadas hacia habilidades para la vida diaria, que también nos da bastantes elementos. Entonces, ¿por qué? Pues porque estamos satisfaciendo una situación de alimentación, en este caso cuando trabajamos frutas y verduras. Y en el caso de los animales, pues bueno, en la mayoría de los casos, los niños tienen muchos de estos objetos o materiales o animalitos con los que pueden ir interactuando. Y pues la primera parte que sí viene con las partes del cuerpo, pues son la parte que él tiene real, que él tiene tactible. Y pues esta es una forma en la que podemos ir trabajando nosotros la segunda etapa. En la etapa 3, la transición precisamente de las imágenes a palabra para poder concretar la palabra escrita es muy importante. Entonces se verifica justamente el vocabulario que ya maneja. En las primeras dos etapas se maneja un vocabulario determinado. Si bien el cuadernillo nos establece el vocabulario que se puede manejar o que se tiene que manejar, nosotros podemos hacerlo más contextual dependiendo de las características y de las condiciones en las cuales se encuentre cada uno de nuestros niños. Como decía, pues bueno, aquí podemos verificar con ese vocabulario que se trabajó o que se está trabajando de manera global, saber si está comprendiendo de qué se trata cada una de estas. Esta es una pequeña lotería. Entonces, se trata de identificar qué tanto puede ubicar cada uno de estos elementos. Y están conformados por figuras, en este caso por partes del cuerpo, animales, algunas cosas y también las verduras o frutas. Para dar lugar entonces a la siguiente fase, que da la relación de imagen y de las palabras de manera escrita. Si se dan cuenta, aquí podemos ubicar las diferentes formas de transición del objeto. Aquí se ubica, por ejemplo, uvas, en donde dice uvas, donde está la uva, y entonces se presenta el referente gráfico de manera escrita y se presenta el referente visual. Así con cada uno de los elementos. Posteriormente se presentan las palabras de manera global, en donde cada uno de los aspectos ya se maneja de manera escrita. Entonces el chico tiene que identificar en donde dice, por ejemplo, pato, y tendrá que identificar al menos en 3, 2,
o más elementos dependiendo del nivel cognitivo en donde se encuentra cada una de estas palabras. Y la intención es que, como ya son palabras que se estuvieron trabajando en el vocabulario de la primera etapa y de la segunda etapa, en la tercera se trata entonces de identificarla ya de manera global para poder realizar la asociación. León en donde corresponde, pato en donde corresponde, y también el material es velcro sobre cartón plastificado para facilitar justamente el que se esté pegando y despegando de manera continua y se pueda ubicar si existe error y los chicos puedan corregir de manera natural. Otro de los aspectos que también tiene mucho que ver y que también podemos relacionar a la parte escrita es justamente ubicar nuevamente, y podemos complejizarlo, la palabra nuevamente de manera escrita. Aquí se encuentra una pequeña línea para poder escribir sobre ella. Entonces, primero empezamos por las palabras, nuevamente el vocabulario que ya se había manejado, para posteriormente con la imagen pueda asociar qué dice, dónde dice sopa, en dónde dice, por ejemplo, tomate, en dónde dice papas y en dónde dice paleta. Depende nuevamente del nivel de conceptualización y discriminación que tenga del objeto. Podemos hablar de cosas muy reales o de manera dibujada o incluso pictogramas. Aquí va a depender del nivel de conceptualización del alumno. Para poder pasar a la parte escrita, que es lo que ya va hacia la cuarta etapa, pero principalmente es en cuanto a la lectura, pero que podemos favorecer el proceso de lectura y escritura, nosotros podemos ubicar cada una de las palabras para ahora facilitar la construcción de manera escrita. Antes de llegar a una parte gráfica, nosotros podemos ubicar, y eso de eso trata justamente la tercera etapa, podemos ubicar ya algunas otras palabras o algún otro vocabulario. Por ejemplo, ya hicimos la relación justamente de la palabra con el objeto, pero ahora ya no va a ser necesario, solamente es ubicar en donde dice la palabra que necesitamos. Por ejemplo, en donde dice perro, en donde dice elote. Aquí, por ejemplo, podemos hacer una diferenciación por color. Los animales van de un color y las frutas y verduras van en otro. Y el campo semántico de cuerpo humano va de otro. Esto para facilitar la discriminación y recordar cada una de estas etapas. Pero posteriormente lo vamos complejizando para poder ubicar en este sentido cuál es el nivel de lectura que está teniendo el chico en la tercera etapa. En donde dice perro, si se dan cuenta, perro y pera pueden parecer similares, sin embargo el color puede apoyarlo a que discrimine que este no puede ser, puesto que el color es distinto y corresponde el color al vocabulario segma o campo semántico de animales. Entonces nos puede dar, por ejemplo, la palabra, nos las puede dar, o incluso nosotros poderle dar las opciones en donde dice y que él sea el que vaya construyendo esta palabra. Entonces aquí ya estamos hablando de esa lectura para poder favorecer la construcción semántica. Otro recurso que podemos ocupar, como lo definía hace un momento, es que teniendo ya este vocabulario podemos favorecer la lectura y la escritura. Ya vimos que ya es capaz de ubicar la palabra de manera global y asociarla a su imagen correspondiente. Ahora podemos favorecer el que él pueda realizar justamente la copia o seguir según lo... En la tercera etapa también, como les refería, podríamos relacionarlo a la parte escrita. Tenemos el mismo vocabulario asociado a la imagen para que la tenga presente, pero podemos iniciar, como fue en la primera y segunda etapa, de trazos libres, trazos dirigidos. Ahora, teniendo eso superado, podemos ahora abordar la construcción de la palabra con cada uno de los letras de manera formal.
Entonces podemos iniciar, por ejemplo, que las marquen encima, igual este material es plastificado, es duradero, que las puedan identificar de manera inicial remarcando para posteriormente apoyarles con un color tenue que nos va a dar o nos va a apoyar a ir construyendo poco a poco la construcción de la palabra. Por ejemplo, aquí tenemos sopa, arriba dice sopa, y para apoyar posteriormente el pareo de letra por letra, le podemos apoyar con una construcción previa que es el color amarillo, que es un color tenue, esto para poder ir reduciendo el que tengan en algún momento determinado este apoyo. Siempre iniciamos con la construcción inicial de que remarque y posteriormente, si ya quitamos el color amarillo, podemos permitir que el niño, después de ya manejarlo, de ya dominarlo, entonces dejarle ahora que él lo haga por sí mismo. Por ejemplo, sopa. Ahora sí, ya empieza a copiar. Para posteriormente quitar la palabra, puesto que ya la sabe leer, y entonces solamente dejamos que empiece a construir la imagen con lo que corresponde a la palabra sopa. Y entonces estamos trabajando la asociación de la palabra global con la construcción escrita que tiene que ver con la iniciación fonética. Una vez que se tienen todos estos recursos, entonces volvemos nuevamente a la lectura, pero ahora vamos a empezar a ubicar las palabras por fonemas. Cada uno de estos fonemas tiene un sonido, tiene una identificación. Por ejemplo, la E, este sonido que es R, no es R, sino es R. Este R la encontramos en algunos de los vocabularios, como fue ratón. Una vez que se tiene ya claro del vocabulario que se está manejando y sabemos que el niño es capaz de asociarlo y relacionarlo correctamente, entonces pasamos a la construcción silábica, a la construcción silábica o a la construcción fonética. Tenemos la construcción de la palabra y entonces la empezamos a desglosar. Aquí sigue siendo o diciendo león, pero lo que vamos a ubicar es que ahora puedan construir estas palabras por sí mismos, recordando cómo está conformado, pero ahora le vamos a dar un sentido del sonido. Por ejemplo, león, a ver, construye león. ¿Cómo se escribe león o cómo se construye león? Y aquí empezamos a ubicar las palabras por fonema para posteriormente decir la misma palabra, pero ahora escuchando cada uno de los fonemas o cada una de las sílabas. Le, on. Y esto va a poder favorecer la generalización del fonema o del fonema para poderlo ubicar en otro tipo de palabras. Y así con cada una de las palabras que se trabajaron en el vocabulario de la primera y de la segunda etapa. Una vez que se tienen todas estas partes construidas, entonces pasamos a la cuarta etapa. En la cuarta etapa se trata principalmente de la lectura, porque ya nosotros verificamos que el chico es capaz de realizar ejercicios por sílabas. También ya sabemos que lo puede leer de manera global. Entonces ya no hay problema en que este vocabulario no lo maneje. La intención de la lectura a través de las sílabas es que generalice. Entonces ya podemos construir en la cuarta etapa algunos enunciados. Y en la parte de la lectura para la cuarta etapa podemos ocupar, por ejemplo, el vocabulario que hemos venido trabajando. Aquí esta es una ruleta, es una opción para que puedan los chicos identificar alguna de las palabras y construir frases, puesto que la cuarta etapa se caracteriza por la lectura. Entonces, por ejemplo, tenemos justamente el pez, ¿ok? Y vamos a conformar, ya sea trabajo en la segunda y en la tercera etapa, los artículos, así como algunas acciones. Entonces, el pez, nada, vamos a poner la frase. Ya cayó durante el juego en la ruleta el pez. Entonces, vamos a solicitar al niño que nos lea la siguiente frase. Entonces tenemos, por ejemplo,
en, que es el artículo, en pez, que es el vocabulario, la palabra que hemos estado trabajando, nada. Y así conformamos la tira el pez nada, en donde podemos ubicar, ya no necesitamos la imagen, solamente fue como una parte inicial para ubicar al chico en lo que iba a necesitar, y entonces ya puede leer esta frase. Y así podemos conformar diferentes frases y construir lo que se le llama tiras portafrase. En estas tiras portafrase, la intención es conformar diferentes enunciados que tengan que ver con el vocabulario que se ha empleado a lo largo de las etapas y también vocabulario nuevo que tenga relación con la construcción fonética y semántica, para poder entonces conformar los diferentes vocabularios y enunciados en un solo registro. Y así concluir las cuatro etapas. La finalidad es favorecer una lectura global a partir de un vocabulario determinado que poco a poco se va ampliando a partir de la tercera etapa al realizar las asociaciones silábicas y en la cuarta etapa al relacionar diferente vocabulario, con la intención de que la persona pueda ya leer diferentes portadores de texto. Con esto se concluye justamente la estrategia de lectura, que si la llevamos paso por paso se puede conformar como una metodología o un método de lectura.